Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Andrea Palacios. Gracias por haber sacado este espacio para compartir con nosotros y para llevarse esta información el día de hoy. Bueno, soy la CEO de Blue Studies International. Nosotros somos una agencia de estudios en el exterior que ha ayudado a miles de estudiantes a viajar a diferentes destinos en los últimos 15 años. Yo soy colombiana, viví en Australia por 15 años, estoy nuevamente acá en Colombia, vivo en Santander, casada con un santandereano. Y bueno, desde acá estamos ayudando a muchísimas personas a que sigan cumpliendo su sueño de estudios en el exterior. Ya más adelante, al final de la presentación, les voy a hablar un poco más de este convenio que estamos trabajando en este momento con las unidades tecnológicas de Santander. Bueno, y ya presentándome, vamos a iniciar con este tema que es muy, muy interesante y creo que la pandemia hizo que cada vez este tema avanzara un poco más rápido y bueno, y nos trae a lo que hoy llamamos a lo que llamamos que es competitivo. Quizás hace unos años ustedes estaban estudiando en sus universidades, en sus ciudades, nosotros, y cuando salíamos, cuando terminábamos nuestras carreras, ¿con quién estábamos compitiendo? Estábamos compitiendo con los mismos ingenieros, con los mismos administradores de nuestra propia ciudad. A veces nos cambiamos a una ciudad de pronto más grande o a otra ciudad donde la carrera de nosotros tal vez tuviera un poco más de salida. Y esos eran en realidad nuestros competidores. Pero ahora estamos en un mundo donde estamos compitiendo con personas de cualquier lugar. Ingenieros pueden venir a Bucaramanga o las personas de Bucaramanga pueden ir a cualquier parte del mundo. Entonces, es algo muy importante que quiero que ustedes hoy tengan en cuenta y sepan que no solamente están compitiendo con los otros profesionales de las otras universidades de sus ciudades o de su país, sino con personas de todo el mundo. ¿Por qué? Precisamente por esta conectividad o hiperconectividad que estamos viviendo, que tal vez tuvo un acelere el último año más grande y por eso estamos mucho más conectados. Entonces, es una pregunta interesante que cada uno nos podemos hacer de con quiénes estamos compitiendo. Es bueno que investiguen tal vez sus carreras, en qué otras universidades, en qué otros países las dictan y que ustedes vean cuáles son los profesionales en sus áreas que se están graduando cada semestre. Esto me lleva a que también se pregunten cuál es su valor agregado, qué es lo que ustedes tienen extra para poder competir en este mundo. Anteriormente, hace unas tal vez generaciones atrás, era suficiente con que fueras a la universidad y te graduaras y tuvieras un diploma, eso casi que garantizaba que tuvieras un trabajo. Ahora, en realidad, con tanta competencia que tenemos, es importante que se obtengan otras habilidades. Y ahí es donde va ese valor agregado. Cuál es tu valor agregado? ¿Qué estás haciendo aparte de, obviamente, cursar tus materias, de empezar a terminar tu carrera, que te va a llevar de pronto a que tengas un currículum o una hoja de vida, un perfil más competitivo donde las empresas puedan fijar más su atención? Otro punto muy importante es qué tipos de contactos tengo. Anteriormente, como les decía, ¿cuáles eran nuestros contactos? Nuestros compañeros de la universidad, los profesores, muchas veces conocíamos tal vez uno que otro de pronto empresario o alguna empresa, nuestros papás nos presentaban a alguien, un primo.
pero ahora es muy fácil hacer contactos de todas partes del mundo. Y es importante que ustedes lo empiecen a hacer, que ustedes desde ahora no esperen a graduarse para empezar a conocer las empresas, a conocer los gremios, las asociaciones que tienen los diferentes países en sus carreras, en sus profesiones. Entonces, otra pregunta muy importante que se deberían hacer y es esa, ¿qué tipo de contactos tengo? ¿Y cómo lo voy a lograr? Que ahorita en la siguiente slide les puedo dar algunos tips. También es cómo me relaciono y dónde quiero competir. Entonces, es muy importante también que ustedes se pongan como esas metas o fijen como su atención en, bueno, ¿a dónde voy a competir? ¿En qué liga? ¿En las grandes ligas? Hay personas que dicen quiero trabajar en una multinacional, hay personas que de pronto dicen no, quiero una empresa de pronto más pequeña, quiero inclusive conocer más personas, conectarme con más gente para empezar una empresa, un emprendimiento, ¿por qué no? Entonces es en realidad también que ustedes se pregunten dónde quiero competir, dónde quiero trabajar, dónde mi carrera es. De pronto, ¿dónde puedo ser más exitoso en esta vida laboral en el momento que me gradúe? Aunque en este momento yo les diría que no es necesario esperar a que se gradúen para que ustedes empiecen inclusive a trabajar. Hay muchas personas que antes de graduarse pueden empezar a trabajar. Entonces, me encantaría que o le tomen una foto o que escriban estos 5 puntos que pueden parecer muy simples, pero muchas veces no nos hacemos estas preguntas y muchas veces esperamos hasta graduarnos para decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Tal vez antes era un poco más complicado porque no teníamos acceso como a tanta información o a tantos contactos, pero en este momento es mucho más fácil hacerlo, es mucho más sencillo. Creo que el tema de la virtualidad nos ha llevado a que realmente podamos explorar otros mundos. Y ahí es donde viene la hiperconectividad. Entonces, en realidad una persona puede saber quiénes son ustedes en 30 segundos si es que ya existen. Ya existen, ¿a qué me refiero? Que tengan un perfil en LinkedIn, que tengan sus redes sociales. Ahorita les hablo que este es el segundo punto. Pero les voy a contar una anécdota. Yo estaba en Sydney, Australia, aproximadamente hace unos 6 años más o menos. Estaba buscando, íbamos a rentar una oficina. Me dieron un contacto de una persona. Me dijeron, era un edificio de solamente oficinas. Me dijeron, llama a esa persona. Y él te muestra las oficinas que estén disponibles. Yo le marco al señor y me dice, ¿cómo es tu nombre? Y le dije, Andrea Palacios. Y me dijo, dame un segundo. Y en menos de 30 segundos me dijo, ah, tú eres la dueña de Blue Studies International que tiene oficinas en Melbourne. Y yo después le dije, sí. Me dejó entrar, me mostró las oficinas. Y yo le dije a él, ¿cómo sabes tanto de mí? Me dijo, entra a tu perfil de LinkedIn y ahí estaba todo. Eso les estoy hablando de hace 6 años. Obviamente ahora es inclusive mucho más, las personas acceden mucho más a esta información. Entonces, sí, una de las tareas de hoy, si ustedes no tienen perfil en LinkedIn, háganlo. Es una de las formas más fáciles que ustedes pueden conseguir trabajo. Es una de las formas más sencillas que ustedes se pueden conectar con personas de todo el mundo para conseguir trabajo, lo que les digo, conseguir como estas redes profesionales, estas agremiaciones, que empiecen a ver el perfil de ustedes, que empiecen a ver cuáles son sus valores agregados. La idea es que siempre lo tengan actualizado. Si ustedes han hecho voluntariados, si han hecho prácticas laborales, si han trabajado, obviamente, en sus carreras. Es muy importante que lo tengan allí. Torre es un nuevo proyecto.
ya les busco el, o de pronto si Nati o Carlos Ángel que están por acá me ayudan a buscar cuál es el link de Torre. Torre es un proyecto de un colombiano que vive, él fue uno de los Shark en Shark Tank en unas temporadas atrás y él vive en Los Ángeles. ¿Cuál es su, uno de sus proyectos es poder ayudar a las personas que consigan trabajos remotos desde cualquier parte del mundo? Es más, acá tengo su libro, tiene un libro que se llama, no se ve bien, Remoter, que es básicamente de trabajo, de cómo tener una empresa que sea 100% remota para contratar personas de todo el mundo. Entonces, él crea esta plataforma que es muy, muy parecida a LinkedIn, donde está conectando personas, como les digo, empresas, empresarios, para que las personas se conozcan. Cuando les decía de pronto de cómo me conecto con las personas, estas pueden ser una de las opciones que ustedes utilicen para conectarse. Entonces, tienen como tarea hoy esos dos. Si no tienen su perfil de LinkedIn, háganlo. Si ya lo tienen, miren qué tan actualizado está y siempre manténganlo actualizado. Hay mucha información ahorita en internet de cómo tener un buen perfil de LinkedIn. Abren su perfil de Torre, uno nunca sabe. Además que Torre Negra, que es el dueño, él está pues muy conectado con personas, empresarios que les gusta trabajar mucho con latinos. Entonces él ha ayudado a muchas personas que consigan trabajos, además que él ha invertido en muchos negocios y súper, lo tienen súper como conectado. Y es una forma de que ustedes empiecen a dar a conocer. Creo que en este momento es muy importante que las empresas los conozcan, que sus entornos, sus industrias empiecen a saber quiénes son ustedes. Otra pregunta, acá vienen las preguntas. Creo que esta va a ser una charla más de reflexión y es si ustedes son la misma persona que son en sus redes sociales. Digamos que hablando de LinkedIn y hablando de Torres, son obviamente como perfiles un poco más profesionales. Ustedes ahí ponen lo que han estudiado, lo que han trabajado. Pero en este momento lo sé, que muchas empresas también entran a revisar sus redes sociales, su Facebook, su Instagram, porque las personas también ahora están contratando no solamente a un profesional, sino a una persona y ellos quieren saber quiénes son ustedes también, sus gustos, cómo se comportan. Entonces, es muy importante esa parte también, que si ustedes en realidad son la misma persona de frente que en sus redes sociales. Si ustedes van a apostarle a esto, a conseguir trabajo, por ejemplo, en cualquier otro país, es importante que empiecen a revisar este tipo de cosas. Algo también muy importante y que ayuda a construir su perfil es hacer blogs, hacer artículos, tener referencias profesionales. ¿Y cómo tienen estas referencias profesionales? Si no han trabajado, lo pueden tener de pronto inclusive dentro de su misma universidad, si están haciendo cosas de investigación. O si conocen personas que conozcan, digamos, sus habilidades o lo que ustedes saben, lo que ustedes tienen, estas referencias profesionales también son muy importantes que las tengan en sus perfiles. Entonces, más tareas para el día de hoy. Aparte de la reflexión, de las reflexiones que les decía, vamos a salir también hoy con estas tareas. Pero es muy importante que lo empecemos a hacer, que lo empecemos a construir. Me he encontrado con muchísimas personas que ni siquiera tienen un perfil de LinkedIn. En este momento en Latinoamérica, hasta ahora es que se está poniendo muy, muy fuerte, pero si hablamos de países como Estados Unidos, como Canadá, como Australia, Nueva Zelanda, en Europa, básicamente esta es casi que la forma que las empresas emplean personas y que las personas buscan trabajo. Inclusive el mismo LinkedIn, yo tengo mi perfil
¿Y qué hacen ellos? Ellos analizan tu perfil. A mí todas las semanas me llegan como ofertas laborales de acuerdo a mi perfil. Dicen, tales empresas están buscando personas que pueden ser como que match con tu perfil profesional. Entonces, sí funciona. Se los digo porque yo lo recibo, sí funciona. Pero ustedes tienen que estar muy activos allí y tenerlo actualizado. Y también algo súper importante es si ustedes han chequeado cómo se ven en Google. Si ustedes ponen, háganlo ahorita. Sí, pongan su nombre en Google y vean si qué sale de ustedes. Si sale, si aparecen, si no aparecen. Si salen fotos, qué tipos de fotos. Entonces es otro ejercicio que ustedes puedan hacer. Este es el mundo de ahora y del futuro de cómo... ¿Cómo en realidad es que nosotros vamos a empezar a hacernos conocer? Ya, como les decía, no es esa época donde se hacía la hoja de vida a mano y se ponía la foto y a veces uno iba a hacer filas, a hacer entrevistas. Creo que eso ya está caducando. Ahora, básicamente, todo va a funcionar de esta manera. Y la idea es que ustedes tienen que sobresalir sobre todos esos miles y miles de ingenieros, administradores, abogados, médicos que se están graduando semestre a semestre, año tras año. Y bueno, acá viene la tercera parte que hablábamos en qué influencia tienen los idiomas, por qué es tan importante tal vez tener un segundo. Y en este momento me atrevo a decir que no solamente un segundo, sino tal vez un tercero y hasta un cuarto idioma. Anteriormente, saber inglés o tener un segundo idioma era como el plus más alto que podamos tener y eso era lo que en realidad nos iba a asegurar tener un buen trabajo o poder realmente como tener esa oferta laboral que estábamos buscando. Era muy competitivo, podía ser muy competitivo. En este momento creo que el inglés es prácticamente lo tienes que tener, no es como una opción, sino en realidad, si tú quieres conocer, si tú quieres competir, no conocer, competir con todas estas personas de todo el mundo que les decía, en realidad saber por lo menos inglés, que inglés es el idioma universal, es muy importante, porque así de esa manera ustedes van a obviamente potencializar su audiencia, van a llegar a muchos más mercados, van a tener la opción de poder presentar entrevistas en inglés. Si ustedes llegan a dominar un idioma, un segundo idioma, y dominar es dominarlo de que ustedes realmente se puedan sentar y tener una conversación, que puedan hacer una presentación completa, y que entiendan el idioma, esto es lo que va a hacer que obviamente tengan acceso a otros mercados, sea viajando o sea desde sus países de origen. En este momento conozco varias personas en diferentes partes del mundo que trabajan para diferentes empresas en muchos lugares, y en realidad en este momento como que no importa dónde estés. Es más, conozco muchos extranjeros que viven en Colombia porque digamos que el costo de vida acá es más económico y ellos están trabajando para una empresa americana, para una empresa europea y están viviendo en este momento acá. Entonces es posible que ustedes puedan lograr lo mismo. Yo les puedo contar como experiencia que yo he tenido personas trabajando para mí de Filipinas, personas que están en Francia, que han estado en Indonesia, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Perú, en Ecuador, en diferentes partes del mundo. Y en realidad, no importa dónde estén, desde que tengas la habilidad, desde que la persona tenga la habilidad que la empresa requiere. Esto también va a hacer que tengas una mejor remuneración. Hay muchas empresas que, obviamente, si están en otro país y pagan en otra denominación, por ejemplo, si ustedes consiguen un trabajo en Estados Unidos y les están pagando en dólares, cuando ustedes hacen la conversión, si ustedes viven en Colombia, pues obviamente la remuneración va a ser mucho más alta.
¿En qué otra, qué influyen más los idiomas también? En que la información, existe mucha más información vigente en inglés. Digamos que sí hay mucha información en español, por ejemplo, pero no está tan actualizada o tan vigente, o muchas veces es la traducción. Entonces, sí, digamos que el acceso a mucha información, a muchas investigaciones, a muchos estudios, está en inglés. Y también es romper los paradigmas. En realidad, a veces tenemos, desde pequeños empezamos a llenarnos la cabeza de paradigmas, de hacer las cosas de una sola manera, o pensamos que solamente hay una manera de hacerlas como nos lo han enseñado en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra ciudad. Pero cuando tú ya empiezas a hablar, a comunicarte, a conocer otras culturas, hablar otro idioma, obviamente rompes todos esos paradigmas y empiezas a conocer un poco y a como quitarte a veces esa venda de los ojos de qué hay más allá, por ejemplo, a nivel profesional, que hasta dónde tiene alcance mi carrera, por ejemplo, en otros entornos, en otros países, en otras industrias. A veces nosotros siento que no nos encasillamos mucho de que si estudié una carrera X, tengo que trabajar en este tipo de empresas, y no necesariamente. Les puedo contar el caso de el esposo de una prima. Él estudió para ser mecánico de aviones. Él lo estudió en Australia. Sí, al principio trabajó para una aerolínea y trabajó en el aeropuerto, pero ahora los trabajos que él tiene, porque él aprendió a manejar unos motores que también utilizan en las empresas mineras, y ahora él trabaja en empresas mineras y le va muy, muy bien. Y digamos que eso también lo llevó a que estudiara otras cosas, a que se capacitara, a él le encanta el trabajo de campo, le encanta meterse por allá en las minas, le fascina, y eso fue, y tal vez lo de tanto de reparar aviones como que ya no le llamó tanto la atención. Entonces, cuando empezamos a descubrir que hay un mundo infinito de opciones y que ustedes pueden empezar a navegar por allí, y obviamente es quitarnos como esos paradigmas que a veces tenemos de que tiene que ser las cosas como muy 1, 2, 3 o ABC, como a veces no las dicen. Bueno, y es obviamente tener, hice una sola slide de esto porque es tener una experiencia global. Creo que el hecho de que su carrera, su experiencia, el hecho de tener uno u otro idioma o estudiar algo complementario en el exterior, te va a llevar a tener esa experiencia global. Poder viajar, poder conocer diferentes personas, poder conocer diferentes lugares, poder experimentar, trabajar en diferentes tipos de empresas en el mundo. He conocido muchos colombianos, en específico, que viajaban a Australia ya con sus carreras terminadas acá, llegaban a Australia, aprendían o mejoraban su nivel de inglés, y conozco personas que están trabajando en diferentes partes del mundo. Están en Dubái, están en Estados Unidos, están en Londres, están en el mismo Suramérica. Les han salido unos trabajos increíbles en Asia. Entonces, a veces nosotros mismos nos encerramos a que, por ejemplo, o es Colombia, o si me voy a otro país, no, tiene que ser Australia, o tiene que ser Canadá, o tiene que ser a donde estoy. Y en realidad, creo que esta experiencia lo que hace es que nos abra la mente y no le pongamos límite a la experiencia. Tenemos que ir a donde estén las oportunidades. Esa es una frase mía. Mucha gente me pregunta a mí, me cuestiona que por qué hay tanta gente queriendo, por ejemplo, salir, viajar, vivir en otro país, y yo me devolví a Colombia. Yo lo hacía porque era mi momento de estar en Colombia. Viví 15 años por fuera y en este momento estoy trabajando en mi empresa, estoy por razones también personales, mi familia,
Y creo que uno debe estar donde están las oportunidades. Y la oportunidad para mí en este momento, nuevamente, estaba acá en Colombia. Y para ustedes puede estar en cualquier parte del mundo. Mañana para mí puede que esté, no sé, en Canadá o en otro país de Latinoamérica, en Estados Unidos, no sabemos. Entonces, que siempre tengan, empiecen a tener como esa mentalidad global y a ser ciudadanos del mundo. Es lo que en este momento, eso es lo que nos, a lo que nos está llevando este mundo globalizado. Y bueno, ahora la pregunta, más preguntas. ¿Aceptan el reto de empezar a ser competitivos? Escríbanme ahí en el chat. ¿Aceptan el reto de empezar a trabajar en ese perfil y ser más competitivos en un mundo globalizado? Vamos a ver, acepta. Lady lo aceptó. ¿Quién más acepta el reto? ¿Nadie más? ¿Están muy pensativos? Bueno, en realidad aceptar el reto es dominar otros idiomas, como lo hablábamos anteriormente, es aprender y conocer otras culturas. Creo que es algo fascinante y se los puedo decir. Yo empecé mi carrera acá en Colombia y la terminé en Australia. Yo estudié negocios, administración de empresas con enfoque en mercadeo y negocios internacionales. Y había unas materias de cultura para hacer negocios en otros países y era algo muy fascinante. ¿Cómo nos tienen como tan encasillados, por ejemplo? Y es la realidad. Por ejemplo, yo era la única latina, la única colombiana en mi clase y se hablaba de hacer negocios, por ejemplo, en Latinoamérica y nos decían siempre que los latinos teníamos la cultura del mañana en un libro estaba y el mañana estaba en español y decía que nosotros siempre todo lo dejamos para mañana, que siempre llegábamos tarde a las reuniones, o reuniones de trabajo y también reuniones sociales. Entonces decía en el libro como si usted llega a una reunión social y es a las 7, nunca llegue a las 7, llegue a las 7:15 o a las 7:30, sino va a ser la primera persona en llegar. Entonces, entender las culturas, cómo funciona cada cultura cuando ustedes van a presentarse para pedir un trabajo o van a empezar a relacionarse, si van a empezar con sus propios proyectos, por ejemplo, de emprendimiento, hasta cómo se entrega una business card, una tarjeta, cómo se saludan, la puntualidad, cómo funciona. Entonces, son cosas pequeñas, pero que son muy fascinantes de conocer y de entender para que ustedes sepan con quién es que van a tratar. Si van a trabajar con una empresa de otro país, que ustedes conozcan, que en realidad sepan cómo son las reglas, cómo es su cultura, cómo funciona, porque obviamente va a ser muy diferente a la de nosotros. También traer oportunidades para tu país. Tal vez como yo lo estoy haciendo en este momento, salí, estudié, me nacionalicé, empecé una empresa y ahora me devuelvo y obviamente estamos generando empleo, estamos generando oportunidades, estamos trayendo muchas cosas que logramos aprender afuera, que logré aprender afuera, conexiones que logré hacer con otras empresas para traerlas diría que no solamente a Colombia, sino a toda Latinoamérica. Entonces salir y aprender y poder volver a tu país es algo que te va a traer mucha satisfacción y también vas a ser una persona con un perfil más competitivo. El hecho de que si sales y obviamente empiezas a dominar el idioma, empiezas a conocer otras habilidades, tienes una experiencia internacional, tu perfil va a ser pues muy, muy apetecido por muchas empresas. El otro y muy importante es que cada día mejoren sus habilidades blandas, su comunicación, su liderazgo, su relacionamiento. A veces esto no nos lo enseñan y creo que deberían enseñárnoslo desde el colegio, pero uno siempre debe aprender, siempre debe tratar de mejorar, cada día ser un poco mejor, de ir avanzando y identificar esas, de pronto esas habilidades en las que no somos tan buenos y poder
trabajar en ellas. Es muy importante, como les decía, van a ser, ustedes necesitan conseguir cuál es ese valor agregado, aparte de tener su cartón después de haberse graduado, cuál es ese valor agregado que ustedes le van a dar a la empresa que los va a contratar, o a la, si van a hacer una sociedad para hacer un emprendimiento, una empresa, qué es eso que ustedes tienen que nadie más tiene, qué es eso que ustedes están trabajando, desarrollando y cada día siendo mejores. Y pues obviamente el hecho de poder competir globalmente, no solamente en sus ciudades, en sus regiones, en su país, sino poder competir globalmente. Bueno, ¿quién más acepta este challenge, este reto? Por ahí alguien más, Daniel dijo que sí, Erika, Alejandra, Lady, Kira Romero también dijo que sí. Bueno, ¿quién más acepta el reto? Tenemos varias personas, Jimena. Perfecto. Bueno, en realidad, hoy les traje, digamos, esta información que es bastante relevante para ustedes que están en sus universidades, que se van a graduar pronto, que están construyendo su perfil. Y les hablaba un poco del tema de los idiomas, de esas habilidades, de esa experiencia. Y bueno, para eso estamos nosotros acá, para poderlos ayudar a ustedes, a los que quieran, por ejemplo, hacer esta experiencia afuera. Para eso estamos nosotros acá, para poderlos ayudar en ese proceso de que puedan estudiar afuera. Ahorita hay opciones de que pueden estudiar en línea, ni siquiera tienen que salir. Hay personas, de pronto ustedes no quieren dejar sus semestres y quieren estudiar algo, un curso, ya sea de idiomas o otro tipo de curso, lo pueden hacer en línea, aunque ya en este momento pues están normalizando mucho las cosas. Ya tenemos muchos países con sus fronteras abiertas, tenemos Canadá, Estados Unidos, Dubái. Si ustedes son personas, de pronto, no sé, están esperando, tal vez personas que se van a graduar ya ahorita a finalizar el año, o que ustedes necesitan solucionar su tema de inglés lo más pronto posible, Dubái puede ser una muy buena opción. Tenemos bastantes personas viajando muy rápido. Las visas, los procesos de visa están siendo muy rápidos. Entonces tenemos personas viajando desde que toman la decisión, más o menos en un mes. Y tenemos el convenio que tenemos con la universidad, así que ustedes tengan algunos beneficios extra en cuanto al costo-beneficio. Entonces ya, si ustedes quieren saber más acerca de cómo son estos procesos, de cómo los ayudamos nosotros, inclusive el tema de prácticas laborales también lo podemos revisar. Nosotros trabajamos, los podemos ayudar con prácticas laborales, tanto con nosotros como en empresas afuera. Entonces también podemos revisar ese tema. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias a Andrea, CEO de empresas de educación, entre ellas Blue Studies International y Blue Solutions, experta en educación internacional, que hoy nos estuvo acompañando. Quiero no dejar pasar este espacio sin darle las gracias a las Unidades Tecnológicas de Santander y las gracias a la doctora Isabel, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales e Institucionales de las Unidades Tecnológicas de Santander, que nos dio este espacio para que desde Blue Studies International comencemos a traerles información muy interesante para ustedes. Sabemos que hoy nos acompañan no solamente estudiantes, sino también docentes. Si tienen preguntas, con Andrea vamos a estar felices de responderlas. Y también quiero presentar al experto educativo a cargo. Iván, bienvenido también. Gracias por acompañarnos. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Iván va a ser la persona encargada de apoyarlos y asesorarlos con toda la información de estudios en el exterior, de idiomas. Obviamente cada persona pues, es un perfil completamente diferente y pues estamos aquí desde Blue Studies felices de asesorarlos con base en sus metas, en sus proyectos y en sus sueños. Si tienen preguntas, Andrea, sí, nos preguntan. ¿Los menores de edad se pueden postular? Claro que sí. Hay cursos para, digamos, los cursos de idiomas. Hay instituciones que reciben menores de edad. E inclusive hay personas que quieren ir a terminar su colegio fuera del país, también lo pueden hacer. Entonces, no, en realidad no hay restricción de edad dependiendo del curso que quieras realizar, pero sí se pueden postular. Ok, Lady nos dice, ¿me escuchan? Sí, es que creo que a Natalia fue la que se le cortó, por eso yo tampoco quedé como... Pero okay, listo, no, ahora yo les comento a las personas que igual quieren toda esa información y respuestas un poco más personalizadas, les voy a dejar mi link de Calendly, ahí se pueden agendar conmigo para escoger horas que ustedes puedan en el día y ya más personalizado podemos hablar con cada persona sobre cada caso para poderles ayudar, listo, era para decir eso. Claro que sí, bueno, nosotros... hacemos asesorías personalizadas. La idea es identificar qué es lo que ustedes, cuál es el objetivo de ustedes, qué es lo que ustedes quieren lograr a través de esta experiencia de estudios en el exterior. Entonces nosotros nos sentamos con ustedes, revisamos los presupuestos, revisamos cuáles son esas metas a corto y largo plazo para que de esa forma podamos identificar cuál es el mejor curso, cuál es el mejor destino. Para ustedes, para que logren conseguir esas metas. Y los asesoramos durante todo el proceso. Les ayudamos con el tema de aplicación a la institución, a las visas, todo, absolutamente todo lo que ustedes necesiten para antes del viaje y durante el viaje. Tenemos también ese acompañamiento para ustedes para cuando lleguen al destino también. Bueno, Lady nos pregunta si los graduados tenemos oportunidades. Claro que sí. Las personas que ya están graduadas tienen la opción. Si no tienen el idioma, lo pueden perfeccionar o pueden hacer una maestría, pueden hacer un posgrado. Hay diferentes tipos de opciones. Hay inclusive personas que ya después de estar graduados quieren complementar su carrera de pronto con una carrera técnica o otra carrera profesional. Entonces, oportunidades montones. Hay muchísima gente graduada que viaja a complementar sus estudios. Creo que se me fue el internet, pero ya sí, estoy de vuelta. Gracias, Andrea. Gracias. También nos pregunta Mónica si se pueden comunicar directamente con Iván o cómo es el conducto regular. Claro que sí, Iván les dejó su calendario para que puedan tomar una asesoría. En los próximos días, y es una buena noticia, vamos a estar compartiendo información de las instituciones en convenio pues, de Blue Studies que vamos a estar promocionando junto con las unidades tecnológicas de Santander. Sus promociones, precios, promociones, los beneficios para que puedan aplicar a través de este convenio y van a tener el punto de contacto también con Iván para que puedan tomar su asesoría. Así es. Igual de pronto para las personas que van a ver la grabación, también se pueden conectar pues, con la Oficina de Relaciones Internacionales para que pues, también se conecten, para que nos hagan llegar, obviamente, pues, el contacto de la persona para que podamos realizar esta asesoría. Creo que sí. Andrea, nos preguntan, ¿solo es para estudio o también trabajo? Bueno, principalmente estudio. Quieren saber que tenemos destinos donde puedes estudiar y trabajar también. También manejamos un tema de para ya aplicar a otros tipos de visas, como residencias permanentes en destinos como Canadá, como Australia y como Estados Unidos. Entonces, estos son destinos que ustedes pueden llegar, si cumplen con los requisitos, pueden llegar con una visa de residencia para que puedan trabajar
profesionalmente. Les cuento, por ejemplo, en este momento que uno de los planes de reactivación económica que tiene Australia, que aunque tiene sus fronteras cerradas en este momento, ellos tienen una lista de carreras, las carreras más demandadas, las carreras que más necesitan dentro del país, a las cuales les van a dar prioridad para aplicar a una residencia permanente. Pueden entrar al país si ya su visa ha sido aprobada y pues básicamente llegarían a trabajar. Entonces esta es una opción, la mayoría están casi todas las ingenierías están allí en esta lista, que tenemos acá ingenieros y bueno, a otras como en el área de la salud, pero como las más relevantes son las personas, los ingenieros en casi todas las áreas. Bueno, miremos si... Ok, acá Nancy nos está dejando el correo para las personas que si quieren que se conecten el punto de contacto en la universidad directamente, es el de movilidad. Acá lo dejó Nancy para nosotros, para que las personas que están en este momento acá en la charla y los que van a ver la grabación, pues lo puedan tener en cuenta también. No sé si hay más preguntas, si tienen más dudas. Creo que volvimos a perder a Natalia. Ok, no se ve el enlace de ya lo vuelvo a enviar y me dicen si ahí lo envié. Bien. ¿Tú lo ves, André? Sí, ahora sí. Listo. Perfecto. Bueno, agradecerles nuevamente por haberse conectado el día de hoy en esta charla. Espero que esos tips, esas reflexiones, esas tareas que les dejé el día de hoy realmente sean de mucha ayuda, de mucha utilidad para ustedes. Espero ver los perfiles de LinkedIn de todos así muy bonitos, muy profesionales. Acá también vi que nos pusieron el link de torre.co. Para que también hagan su perfil. Entre más lugares ustedes estén, más posibilidades van a tener y más opciones van a tener. Se me olvidó comentarles que Torre está muy conectada con empresas de tecnología también. Entonces, pues muy buenas opciones allí. Bueno, no. Y bueno, les repetimos, Iván es la persona... que está encargada del convenio, la persona de Blue Studies International que va a estar haciendo las asesorías personalizadas con cada uno de ustedes. Si quieren agendar una cita, si quieren tener esta primera asesoría para que puedan revisar los presupuestos, para que puedan revisar los destinos, puede ser, a veces pensamos, no sé, me falta un año para graduarme o 2 años para graduarme, pero es bueno empezar como a reunir la información, a organizarse, a prepararse. El tiempo pasa súper rápido. A veces podemos adquirir promociones si nos inscribimos con tiempo y hacemos todo con tiempo. Es una muy buena opción porque de esa manera también van a conseguir tiquetes más económicos, como que todo empieza a fluir más si lo hacemos, si todo esto lo planeamos con tiempo. Esperamos que ya para el 2022 tengamos casi todas las fronteras de todos los países abiertos. Ayer ya Rusia empezó también a trabajar normal, a recibir todos los estudiantes internacionales sin ningún problema. Alemania, Dubái, Canadá, Estados Unidos, como les mencionaba. Entonces las personas que quieran viajar ya lo pueden hacer. Ya digamos que tanto los países como las instituciones están teniendo todos los protocolos de bioseguridad. Pero las personas que quieran empezar a planear y a saber cuánto les puede costar este proyecto, nos pueden contactar para que tengan esa asesoría personalizada. Perfecto. No sé si Isabel está por acá. Sí, sí, señora. Acá estoy escuchándolos a todos. Bueno, nada, solamente agradecer
a ustedes por este tiempo, por este espacio que nos han dedicado, primero para, bueno, ampliar un poquito más el conocimiento acerca de ustedes, pero también para poder aclarar las dudas. No nos queda más nada que agradecerles y esperamos seguir participando de manera activa con ustedes en diferentes actividades, ¿no? Muchísimas gracias a todos por este espacio, por este tiempo, y no sé, de igual manera, bueno, yo creo que ya Nancy deja también los contactos en el chat de la oficina o el tipo de acompañamiento que podamos brindarle a cada uno de ustedes. Doctora Isabel, muchas gracias por este espacio, gracias a la Oficina de Internacionalización y a todos los estudiantes que se conectaron el día de hoy y los que van a ver esta grabación más adelante. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Hasta luego, que estén muy bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz tarde para todos.